por el delito de extorsión y concierto para delinquir. Estaban delinquiendo en la jurisdicción del Meta y pues la investigación del GAULE de la Policía Nacional concreta la judicialización de estos integrantes, sacando la orden de captura por esos dos delitos, concierto para delinquir y extorsión, siendo ejecutada la operación. Especialmente hemos hecho también un trabajo de judicialización con la Fiscalía General de la Nación. Aquí tenemos un trabajo en equipo muy bien articulado para mantenernos con las capacidades de inteligencia, de investigación y la capacidad operativa, que es lo que estamos entregando el día de hoy. Sí, es una .50 que pues fácilmente un arma de estas puede ser utilizada para derribar un helicóptero. Entonces, es un resultado importante quitarle esa .50, más de 2.000 cartuchos de esta arma, que es bastante letal.